El costo es de 5 pesos mexicanos. Para entrar a estos sanitarios es de 5 pesos mexicanos. Ahora chéquense cómo todos los que están ahí presentes se ven unos a otros como que queriéndose decir algo. Unos se andan paseando, otros simplemente andan haciendo tiempo en el mijitorio, otros de plano se meten a las tazas de baño y esperan, y ahí se esperan durante un rato totote. Eso que estamos viendo eran unas escaleras ahí, pero no dan para nada. Lo que vale y lo que cuenta ahí es lo que estamos viendo. Fíjense cómo la gente se queda ahí viendo a ver qué sale, a ver qué se presta, a ver qué se da. Vean. Vean, todos hacen como que están haciendo de sus necesidades, están haciendo pipí, la chingada, pero pues obviamente no es cierto. Están haciendo un poco de tiempo, porque pues están esperando a lo chido y están esperando a alguien, no en específico, pero a alguien que les agrade, ¿no? Como en todo lugar de encuentros. Esos baños, chicos, la verdad, no, yo los desconocía, pero le tuve que estar rascando y estuve que estar preguntando también. Y fíjense que Toluca se da de que casi en todos los baños públicos, como este que estamos viendo, casi siempre es ahí donde hay ese tipo de encuentros. Chéquense cómo todos se quedan viendo. Por ahí hay uno que está, ya se recargó y ya sacó su teléfono celular. Ese es el ambiente que se ve y que se siente en ese lugar, en esos sanitarios, que ustedes dirán por fuera cuando los vean, no, pues son unos sanitarios comunes y corrientes. Pues sí, pero con encuentros, y ustedes lo están viendo, lo están constatando. Pues si ustedes viven por ahí, chicos, trabajan por ahí, por el centro de Toluca, donde antes era lo del cine Apolo, ya saben cómo llegar. Ubiquen la tortería, se meten en esa calle y van a buscar la pizzería. Ahí en la pizzería están estos sanitarios, donde la gente pues se va a divertir y va a echar relajo. Ustedes ya están viendo con sus propios ojos cómo es el relajo. Obviamente esto es lo que pasa en muchos, muchos baños de la Ciudad de México y obviamente ahí en Toluca. Ok, chicos, pues para llegar a estos sanitarios, ubiquen lo que antes era el cine Apolo. Si ustedes ubican eso, vamos a caminar en donde está una tortería, que es esa precisamente la que está ahí enfrente. Esa tortas, dice tortas y dice el pasaje. Vamos a caminar hacia allá y nos vamos a meter en la calle que está justo a un costado de la única tortería que ustedes están viendo. No hay otra tortería más que esa. Chéquense cómo vamos a meternos ahí entre toda la gente. Obviamente vamos a atravesar la calle, que es la calle que está
exactamente a un costado de la tortería que ya vimos. ¿Vale? Vamos a atravesar todo eso y vamos a llegar a una pizzería. Entrando a la calle van a ubicar una pizzería. Ahora, chéquense cómo hay mucho vendedor ambulante. Y obviamente hay mucha gente. Y a veces los mismos ambulantes o la gente que está, los chavos que están vendiendo por ahí o los que ya saben qué onda, que son curiosos, van a esos baños precisamente porque ya saben cómo está el movimiento. Ahora, chéquense los letreros. Dice pizza, pizza, pizza. Y está señalado hasta con una lona grandísima. Bueno, pues está ahí justamente donde dice terminal. Ahí está la pizzería y ahí están los baños, los sanitarios. Dice bazar terminal. Y luego abajito también está la pizzería. Chéquense, bazar terminal y ahí está el letrerote de pizzería. Y bueno, chicos, pues fíjense que en el centro de Toluca antes había un cine, como el Savoy, como el Río, como los cines que hay acá en la Ciudad de México, de ambiente, de encuentros. Allí en Toluca había un cine que se llamaba Apolo. Y digo se llamaba porque ya no existe. Ese cine era muy conocido ahí en Toluca, obviamente por toda la comunidad, porque fíjense que entraba muchísima gente, entraba muchísimo chacal. Y entonces eso era lo que llamaba la atención de ese cine Apolo. Así se llamaba, Apolo. Ahora no hay nada de cine. De hecho, creo que ya hasta lo traspasaron o lo vendieron. No el cine, sino el local. Porque ya no existe ni rastro de lo que antes era. Ahorita, como ustedes podrán ver, hay unas cortinas altas, verdes y nuevas. Esas cortinas son nuevas, como ustedes podrán ver. No se ven ni rayoneadas, ni polveadas, ni nada de eso. Está todo nuevo, toda la estructura de lo que antes era el cine Apolo está todo nuevo. Entonces ese cine ya ha desaparecido. Yo la verdad nunca lo llegué a ver, pero decían que se ponía súper bueno. Y la verdad es muy creíble porque vean que hay mucho vendedor ambulante, hay mucho chacal por ahí. Entonces yo creo que sí se podía ver. Pero bueno, chicos, pues ni modo. Si ustedes vivieron alguna experiencia en el cine, por favor déjenlo aquí en los comentarios. Y pues nos vemos en la próxima con otro video súper informativo. Bye.